El alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, y el director del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público presentan a esta hora el proyecto de humanización del espacio público. Vamos inmediatamente a la sala de crisis de la Alcaldía Mayor de Bogotá a escuchar al alcalde mayor. Proceso de implementación. Yo tenía ganas de escribir por allí si no se había percibido los cambios que hay en las esquinas más duras de la ciudad, que los invito ahora a ir para observarlos por sus propios ojos. Esto tiene que ver con una filosofía, un nuevo paradigma urbano, le llamamos nosotros. Las ciudades en el siglo XX se construyeron alrededor del carro, ese fue su móvil. Son ciudades que heredamos entonces como ciudades duras, hechas para máquinas, no para personas, a escalas inhumanas. El paradigma del siglo XXI busca fundamentalmente ciudades humanas, por eso la consigna central de nuestra administración es Bogotá Humana. Cuando se habla de una Bogotá humana, se está hablando dentro de las ciudades humanas de reconstruirlas alrededor del ser humano. Y en esa dimensión del ser humano, con múltiples facetas, está el gran tema de la equidad. Una ciudad desigual socialmente no es una ciudad humana, es una ciudad depredadora contra los seres humanos. Bogotá lo ha sido. Buena parte de nuestras inversiones, la mayor parte de nuestras inversiones y de nuestro cuidado, atención, ha sido superar la segregación social, como reza el programa de Bogotá Humana. Pero tiene otra serie de facetas. La segunda más importante, ahora que viajamos al Vaticano, pues es cómo esa ciudad se equilibra con la naturaleza. Es una ciudad construida contra la naturaleza desde el principio, tapando ríos, quebradas, ensuciándolos. Ahora se trata de reconstruirla en una relación de equilibrio con la naturaleza. Y tiene un tercer aspecto que es el que yo llamo urbanístico, que nos lo detuvieron en el plan de ordenamiento territorial que decreté, lamentablemente, pero que estaba centrado y queremos recuperar esa filosofía alrededor del lugar humano dentro de la ciudad. El lugar humano dentro de la ciudad es básicamente una conquista al carro, a la máquina. En estos dos lugares que cogimos como emblema para mostrar cómo es, llamémoslo así, los hitos, ya se habían hecho unos experimentos un tanto marginales, invisibles, pero nos sirvieron como punto de partida. Yo le pedí a la DADEP que escogiera lo más duro, lo más difícil en toda Bogotá. Lo más difícil es esas dos esquinas que ustedes conocen, Décima y Caracas con Jiménez. Son esquinas que hoy por hoy el producto de la ciudad arrojó como las esquinas más violentas desde el punto de vista del hurto, las de mayor dimensión peatonal, digamos, circula por allí. No sé si tengo un cálculo usted exacto ahora. 400.000 habitantes de Bogotá. 400.000 habitantes diarios que van mirando la acera y transcurren lo más rápidamente posible por allí, no miran a otro lado. Esa gran afluencia de población genera un flujo de relaciones y de transacciones legales e ilegales. Convierte ese territorio en el más caro de la ciudad, San Victorino,
lo convierte en el lugar de mayor venta de la ciudad de Bogotá, legal e ilegal. Para que ustedes tengan un dato, dentro de la ilegalidad, un puesto de ventas ilegales, y no me refiero exclusivamente a ventas ambulantes, que es lo de menos, es cobrado por intermediarios famosos de apropiación del espacio público por 8 millones de pesos diarios. Tal es la magnitud de los circuitos y de las transacciones económicas que hay allí. Allí ha sucedido de todo, menos de pensar ese lugar desde el punto de vista del ser humano. Y esta intervención tiene como objetivo, y ya lo probaremos, está en plena ejecución, mirar si se puede transformar de ser los lugares más duros de la ciudad, más difíciles, en lugares humanos. Aquí ya desde el punto de vista urbanístico, entonces hay unas tecnologías para humanizar el lugar. Por eso esto, ese nombre está en inglés, pero se llama construir el lugar. El lugar. Entonces, esas tecnologías son las que se están aplicando. Arte, agua, verde, espacios para caminar y espacios para estar, los seres humanos, no los carros. Entonces, como ustedes podrán ver en el render y como podrán ir a mirar si quieren, lo primero que voy a observarían si van es que no hay ventas ambulantes. Mire cómo ha pasado desapercibido. No estamos hablando de cualquier lugar, estamos hablando del corazón de Bogotá, el lugar por excelencia de la venta ambulante por las circunstancias. Y si ustedes van, encontrarán que no hay ventas ambulantes. Hay una recuperación del espacio público que se hizo hace varios días. No lo anunciamos. No fue nada fácil. No fue conflictivo. No, pues, no hubo allí lo que conocimos cuando San Victorino, etcétera, hubo transacción con las personas, coherentemente con la humanización del lugar. Hay ya una actividad de intervención constructiva en la plazoleta, en la carrera 13, que ustedes pueden ir a mirar. Hace tiempos ustedes me acompañaron en el cambio de la luz LED. La luz LED ya está en la décima, que se ve espectacular de noche. Toda la zona ya terminó la primera fase de 11.000 luminarias. Ya se va a adjudicar la segunda fase de otras 11.000 luminarias para ampliar los espacios de luz LED. El resultado de la luz LED es una reducción en las zonas de luz LED de 14% del hurto, que era el móvil para poner la luz LED. Habrá una ampliación de las cebras, que significa una ampliación del espacio peatonal. Ya ustedes han visto una ampliación de los espacios artísticos. Ahora vienen la revegetalización, es decir, volver verde el lugar, y viene los lugares de estar, que creo que se empiezan a poner desde el día de hoy. No. Usted nos va a decir.